Gracias por estar con nosotros en Emprendedores. Hoy grabamos desde la ciudad de Limón con dos grandes pintores que están en un momento muy importante de su producción. Están cerca de los 50 años. Honorio Cabraca, que me parece es como en la línea generacional quien ha llevado adelante la bandera del gran pintor limonense Ricardo Rodríguez Negrín. Y William Durán, quien ha hecho para mí la mejor pintura sobre Negrín. Y bueno, ellos dos son los dos grandes estandartes de Limón en pintura, las dos grandes figuras que han seguido la obra de Ricardo Rodríguez Negrín y quienes han formado a generaciones de pintores de Limón. Gracias a que una empresa de Limón, el Grupo Corporativo del Sol, del empresario Johnny Fung Acon, patrocinó un libro. Hace unos meses apareció un libro mío bajo el patrocinio del Grupo del Sol con las obras de una serie de pintores limonenses. Entre ellos dos, me parece que los capitanes de ese barco son Honorio Cabraca y William Durán. Vamos a dedicar este espacio a conocer a esos dos grandes pintores limonenses gracias al apoyo del Grupo del Sol, que nos permitió darlos a conocer el año pasado en todo el país. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Camilo. Primero que todo, ¿dónde nacieron ustedes? ¿Dónde crecieron, don Honorio? Bueno, yo soy oriundo de Talamanca. Nací en Bambú, en el año 62. Y a los 3 años, mis padres se trasladaron a Limón, a una localidad que se llama La Bomba. Y ahí nos afincamos. Tengo 45 años aproximadamente de vivir ahí. La Bomba, ahí cursé los estudios y en el Liceo Nuevo de Limón terminé la secundaria, pasando luego a la universidad un año, en la Escuela de Bellas Artes. No sin antes de eso haber conocido a la persona que más motivó y me motivó no solo mi obra, sino me motivó a mí a tomar los pinceles, porque desde niño lo veía pintar en el corredor de su casa. Estamos hablando del artista ya conocido Ricardo Rodríguez Córdoba, que es el famoso baluarte, Negrín, el baluarte limonense, premio de cultura popular, ¿verdad? A través de su pintura yo fui viendo crecer mi persona como pintor, artista. Y no sé. Hubieron momentos en mi vida en que yo jamás pensé que iba a caminar tanto en el arte, pero sin embargo Dios me ha dado la oportunidad de poder estar plasmando obras. Don William, ¿usted dónde nació y dónde creció? Por allá en el año 60, nací en La Fortuna, en Bahía de Estella, en un lugar llamado... ¿Los dos son de Talamanca? Sí, un lugar llamado La Colonia. Ahí mis padres en el año 60, el 6 de noviembre, me pidieron. 7 años después me trajeron a Limón como novio, echando mis raíces de la pintura, estando pasé por el Balvanero Vargas, después al Liceo Nuevo con el mismo novio, el novio me conoció ahí en el Liceo Nuevo. Gracias a don Mario Born me inculcó la pintura porque él encantaba cómo dibujaba, entonces me ayudó mucho con el dibujo y la pintura. En esos años conocí también a don Ricardo Rodríguez, un gran maestro, un gran hombre, como hombres, amigos, pues sinceramente lo reconocemos muy, muy, muy agradables. Y ahí pues me impulsó más a la pintura. Ahora 35 años después todavía estoy metido. Y en una producción un poquito más significativa para mí, porque la pintura me ha llenado mucho mi espacio de persona, me ha ayudado mucho como persona, me ha ayudado mucho monetariamente, familiarmente.
la pintura, pues ahora es el mundo que me rodea. Es el mundo que yo tengo, es el mundo que voy a tener y que voy a vivir toda la vida. ¿Cuándo se encontraron ustedes? Ustedes representan una generación de pintores de Limón. ¿Cuándo se encontraron como pintores y cómo fue que fueron hilando una generación de pintores que van alrededor de ustedes? Como mayor, ¿no? Fue en el año aproximadamente 79, cuando otro pintor limonense, Campbell, llegó al colegio y me propuso que pusiera mis obras a la par del grupo de pintores. Entonces yo le dije a él que cómo era posible que iban a llevar esos cuadros, y esos cuadros todavía no, o sea, eran muy poco, yo los consideraba muy poca cosa, ¿verdad?, para que estuvieran ahí. Campbell los agarró, se los trajo, y ahí fue mi primer contacto. Ya yo conocía a William en el colegio, como un gran dibujante, pero el primer contacto con el grupo de pintores limonenses fue en ese año al menos mi persona tuvo ese primer contacto. Ahí fue donde ya pude entrar en contacto con Negrín, con otro artista limonense, Monry, con Juan Kelly. Monry es Guillermo Porras. Guillermo Porras, correcto. Porras Wong. Para recalcar El chino Porras. Como para recalcar un poquito de Honorio, en esos años de colegio, pues ya yo participaba con el grupo. Pero yo no había visto los trabajos de Honorio, era muy tímido dentro de su arte y no mostraba lo que tenía. Yo me daba cuenta que él era un buen dibujante y un buen artista para ese momento, siendo compañero, que yo lo conocía ahí. En ese entonces, pues, medio popular era yo en el colegio por la vara de la pintura y todas esas cosas. Y cuando llegó la pintura de Honorio en esa exposición, que fue en la Corte Suprema aquí en Mujer, a todos nos gustó mucho. Que cosa, él se sentía muy intimado por la verdad. Ustedes dos llevan esa vena que yo creo que heredan de Negrín, sin ser familia de él, son hijos artísticos de él. ¿Qué les preocupa y qué les interesa al pintar? Para ustedes, ¿dónde está la esencia de su obra? Bueno, por ejemplo, la esencia de mi obra yo siento que está en rescatar todo aquello que ya se ha ido perdiendo en Limón. Tratar de plasmar en la obra todas las costumbres de este pueblo y del afrodescendiente, para que las nuevas generaciones sepan cómo era Limón y cómo se vivía en Limón. Porque yo creo que de una de las cosas que los limonenses hemos estado perdiendo es nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces lo que yo trato es de rescatar esas semblanzas. Y sobre todo hacerle ver al resto del país que aquí en Limón también habemos pintores que también hacemos arte, ¿verdad? Bueno, la herencia que el señor Ricardo me dio primeramente fue un sistema de vida de él que apasionado al arte. Medellín es una persona que vivió y yo creo que vivirá por siempre entre nosotros por el arte. Y esa pasión de Negrín, pues a veces yo sentía como que no era solo dinero, sino era pasión. No era la idea de vender una pintura, sino de exponer su pintura. De revivir aquellos momentos que ahora de momento nos está recalcando, de vivir aquellos momentos del Limón antiguo. Incluso nosotros no pintamos verjas en la ventana, no pintamos cables eléctricos, no pintamos esas cosas que ahora tenemos en este momento. Nosotros pintamos, tratamos de pintar el Limón que nos recuerda una paz. Ese es el Limón que nosotros estamos heredando de Negrín y nosotros estamos heredando a nuestros hijos. Además, ustedes no solo se quedaron con lo que Negrín les mostró, sino que ustedes mostraron ese mundo a otros, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí para poder grabar este programa tuvimos que acomodarnos porque en este pasaje que está aquí justo al lado del bulevar de la ciudad de Limón, ustedes dan clases, ¿verdad? Correcto. Aquí se tuvo la iniciativa gracias a la persona de don Abraham Goldewish, que hay que mencionarlo porque él es el impulsor de todo esto, que nos brindó el espacio para poder dar los talleres y así seguir, como dice William, con todo aquello que inició Negrín, poderlo ir heredando también a otras personas para que
para que no se pierda, para que esto perdure y de verdad llegue a consolidarse como la verdadera escuela de pintura limonense. Además hay entre los pintores de limón como dos grupos, no solo por lo temático, sino por el énfasis. Honorio Cabraca y algunos otros como Germán Mora se dedican exclusivamente a pintar, ¿verdad? Correcto. William Durán es estibador, es muellero. Yo soy estibador, tengo 38 años de estibador, pero gracias al trabajo que tengo, pues me da oportunidad para desempeñar mi arte, que sería casi un 50-50. Pues, gracias a Dios, tengo el trabajo y me siento orgulloso de hacer las dos cosas que estoy haciendo. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse exclusivamente a la pintura? Desde 1900, profesionalmente, vivo de la pintura desde 1981, 30 años, pero ya pintaba desde el año 79. Ya en el año 81 usted tenía menos de 20 años. 19. Menos, sí, claro, 18 años. 18 años más o menos, en el año 80, sí, 19 años. ¿Y ha podido conservar su esencia de artista? ¿Ha podido dedicarse exclusivamente a esto? ¿Ha tenido que hacer grandes sacrificios? ¿Ha podido vivir dignamente como artista? Pues, gracias a Dios, a pesar de que Limón es un pueblo pequeño donde todavía mucha gente no entiende bien lo que es el arte como tal, gracias a Dios sí he podido, bueno, con un poco de sacrificio también, lógicamente, pero he podido ir saliendo adelante poquito a poco. He tenido una esposa que me ha apoyado y 4 hijos que todos dependen de mi pintura, sí, que sin embargo yo he podido sacarlos adelante en sus estudios. Y la pintura, tengo que decirlo, me ha dado grandes satisfacciones, muchas, muchas, sobre todo porque uno es un amante de la pintura, ¿verdad? Y entre esas cosas, pues, hemos participado en muchas exhibiciones, hemos estado en muchos lugares donde se nos ha dado una gran acogida. Lógico, en la vida también hay altibajos, ¿verdad? Pero hemos podido sobrellevarlos. Bueno, gran parte de la obra mía está en Europa, en Alemania, en Suiza, en Italia, en España y en Estados Unidos. ¿Y la ha vendido aquí? Correcto. Ha sido clientes, clientes y gente que han escuchado hablar de uno, obras que han visto en algunos lugares públicos en San José y han venido a buscar una pintura, entonces se la han llevado. O en exposiciones en las que hemos participado, mucho extranjero ha adquirido obra. Usted, don William, ¿cuántas horas dedica a la pintura? ¿Cómo ha hecho para conservar eso? Sé que incluso una hija suya pinta. ¿Y dónde están sus obras? Bueno, yo le dedico por lo menos unas 6 horas, por lo menos 3 veces a la semana, 4 veces a la semana a la pintura. He adquirido una habilidad muy, muy rápida para hacer las pinturas, buscando siempre calidad, no rapidez, sino calidad siempre, pero he adquirido una rapidez. En el ámbito de vender pinturas, yo comencé con este arte como la sensación de sacar algo de mi vida, sacar algo que me estaba sofocando. La misión no era aprender, sino era sacar aquello que me apasionaba. Al principio, pues la pintura mía se vendía una, no me interesaba, se vendía otra, claro que me interesaba, pero no me interesaba tanto, la idea era. Y así, precisamente desde el 74 a la fecha que estamos, gracias a Dios, yo creo que me falta nada más de Egipto, algo en África, pero Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, México, Europa, los países que dijo el señor Don Honorio, incluso Rusia, la vieja Yugoslavia, expuse una vez 3 pinturas y se vendieron 2. Y a mi casa han llegado, como dice Honorio, a mi casa ya han llegado buscando al pintor William Durán en el barrio, de esa vez, un barrio pequeño que todo el mundo no me conoce,
inmediatamente me identifican y me han llegado a buscarme personas de otros países, porque por ejemplo en este momento hace poco, hace menos de un año, llegó dos españoles a buscarme por algunas culturas. Entonces a ellos se llevaron dos que les gustaron mucho. Y así sucesivamente, pues entonces ya para decir en cuántas tendría en cada país, no sé, pero sí en bastantes países que tengo mi obra. ¿Cómo puede hacer un pintor sin formación universitaria, un pintor que tiene una gran esencia, como ustedes? El escultor y pintor Néstor Celedón vio mi libro sobre ustedes y me dijo, lo más importante que tienen es que son almas puras, almas vírgenes, no tienen formación académica. Eso que tienen ellos, lo han desarrollado ahí, es una escuela de ellos. Usted dijo la palabra correcta, don Camilo, escuche que lo corte, antes que se me vaya la punita. Eso que usted acaba de afirmar, este escritor que lo digo, nosotros somos autodidactas, nacimos con lo que llaman el don. Desde que yo tengo esa memoria de que no recuerdo cuando comencé el primer lápiz y comencé a hacer el trabajo. Incluso mi papá me llevaba a veces a tomar un traguito y apostaba que yo dibujaba a la niña. Y yo ya chiquito, a tener escuela, yo estaba haciendo caricaturas. Entonces, uno nace con ese don que el Señor nos dio. Ahora, tener una formación académica tal vez no fuera destruir lo que muchos tenemos. Porque yo siento que, como usted lo dijo, somos vírgenes. La virginidad nosotros era pintura porque no teníamos una escuela, no teníamos una dirección como decir, bueno, tenemos que hacer esto. Nos place hacer lo que hacemos. Sinceramente somos vírgenes, pero la pintura, como usted acaba de decirlo, es la palabra más correcta que yo creo que ahora no la han podido hacer mucho. Somos vírgenes del clasismo. Sí. En realidad la obra de uno nace de lo más profundo del ser de uno, ¿verdad? Es un sentimiento que uno trata de plasmar. Yo tuve una anécdota, por ejemplo, yo creo yo que del grupo he sido el único que ha pasado ahí un poquito por una universidad y tuve una anécdota con la artista Dinora Volandi. Cuando ella vio una de las obras mías, me dijo, si lo que usted quiere hacer es eso, sálgase de la universidad. Entonces yo agarré el cuadro y me vine para Limón. No sé hasta qué punto eso sirvió o no sirvió. Esa es la pregunta que solo el tiempo podrá, o solo los que han comprado o que les gusta mi obra podrán decirme, sí, está bien lo que hiciste o está mal lo que hiciste. Pero lo que sí yo siento es que la pintura es algo que, como dijo William, eso lo trae uno, eso se nace con eso. O sea, eso es algo más grande que cualquier cosa que uno esté viviendo en ese instante, porque es algo que te jala, que te llama, que te consume, que toma todo tu tiempo y te hace plasmar y pintar y pintar y pintar. Es algo que muchas veces, como dicen, no tiene definición. ¿Cómo han hecho para estar con 50 años de edad, 30 años viviendo de la pintura? ¿Cómo han hecho para soportar las crisis, los altibajos, los momentos difíciles? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido mucho apoyo de mi familia, de mi esposa que ha estado siempre a la par mía y que ha sido una mujer que ha luchado conmigo. Yo sí, a través del tiempo, he tratado de ser un poco meticuloso en cuanto al manejo de mi obra y he tratado de sacarle el mayor provecho. Y económicamente, gracias a Dios, que he sabido administrar en los tiempos buenos para que eso me dé para poder sobrellevar los tiempos que no son tan buenos, ¿verdad? Recalcando las palabras de Honorio, claro, pues, por fuerza uno tiene que tener un gran apoyo. Por fuerza no, sino por estímulo, la esposa de uno le da un gran apoyo, mi esposa, pues, mis hijos. Ellos me dan la oportunidad de que tal vez tengo que hacer algo y tengo que pintar, entonces ellos se ocupan de lo que yo tengo que hacer para que yo pinte. En los momentos de crisis, pues lógicamente que no es malo decirlo, he tenido ganas hasta quebrar los pinceles y no volver a pintar, porque hay veces han habido tantas oportunidades que a veces uno dice que para qué. Pero ese granito de arena que tenemos nos dio a nosotros para seguir, para pintar, como que nos vuelve a renacer en la pintura y volvemos a entramos con más fuerza, más bien.
cada vez que hay una caída, pues yo siento que hay concha con la fuerza aún. Ya no quiero meter, incluso se lo he comentado al señor Osmario, no le voy a tener nada que hacer, porque es que intentando, por lo que está trabajando, no se vende nada, pero sin embargo, cuando es que ese granito me molesta, pinto cosas que tal vez ni me esperaba hacer. Es algo que uno vive, y las crisis han pasado, como en toda familia, pues, no solo en la pintura, en todo lado pasan las crisis, y sin embargo, pues aquí estamos, pero sin olvidar una cosa, que tenemos la esperanza en Dios, que Dios nos ayuda en todo. Yo noto en la obra de ustedes una gran nostalgia por un limón que está en algunas facetas del limón de hoy, pero en otras se ha perdido. Y noto un gran respeto por la historia del limón, por la cultura del limón, por la negritud, por las fiestas del limón, por todo lo afrocaribeño que hay en limón. Las casas viejas de limón están en su obra. La portada de mi libro sobre estos pintores es una obra suya de una serie de representaciones afrocaribeñas frente al Black Star Line, el más importante edificio de Limón. Y bueno, aquí estoy viendo una maravillosa pintura de William Durán del Black Star Line, como era antes del edificio que es ahora, pero que es patrimonio. Hay un gran respeto por Limón en el trabajo de ustedes. Sí, bueno. De hecho, esa nostalgia de la que habla usted es el punto central, por ejemplo, de mi pintura. Porque a mí me lo han dicho algunos críticos, que yo soy muy nostálgico para pintar. Y ese respeto es el que guardamos y es el que tratamos de hacerle ver y entender al resto del país. Que Limón es eso, ¿verdad? Es un pueblo que vive y siente, es un pueblo que ríe y llora, es un pueblo que anochece y amanece y con el sol sale a trabajar. Limón es todo eso y eso es lo que tratamos de poner en la obra. Costa Rica en la pintura, cuando hablamos de Costa Rica en la pintura, hablamos de la casa de adobe, las tejas. Aquella casita de campo de Cartago, nosotros tenemos nuestra propia casa de campo. La casita de madera con techos altos y sin alumbrado. Esa es nuestra casa de campo. Esa es la que nosotros recortamos. Yo viví muchas veces en casas así. Parecía un farol, son huequitos, pero no importa. Esa es la casa que nosotros recordamos y es la casa que hacemos en nuestra cultura. No había medidores de luz, no había candela, por eso es que nosotros ponemos medidores de luz en nuestras culturas. Tenemos también nuestros juegos que nosotros añoramos, incluso nuestros hijos a veces tratamos de limpiar esos juegos que nosotros hacíamos, pero tal vez no lo conocen y nosotros lo hacemos en la cultura para que también nuestra descendencia o la descendencia de este cuerpo se den cuenta que nosotros nos divertíamos, que no había televisión, no había internet, no había PlayStation, no había nada de esas cosas y sin embargo nosotros teníamos nuestras tardes de juego. Hablamos del tronco, del yoyo, del papelote, de la bolicha, de la rueda, todo eso nosotros lo hemos manifestado dentro de la pintura. ¿Cómo que no se hace un nostálgico con ese tipo de cosas? Lógicamente, uno se siente nostálgico, se hace sentir algo que se perdió. Pero la idea de nosotros es que tenemos un lugar de Dios para recordar todo. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando la forma que sepan cómo nosotros vivíamos, cómo, qué es lo que hacíamos nosotros en el tiempo. Junto a estos dos artistas, quiero hacer un reconocimiento a Germán Mora. Estas negras divinas, elegantísimas que usted está viendo, son de Germán Mora. Y bueno, aparte de la obra de ustedes dos, en ese libro también reconozco yo un gran aprecio por quienes no han visto, por esas mujeres de Germán Mora, esas negras divinas, esa belleza afrocaribeña. Si alguien puede rescatar la belleza de la negritud de las negras de Limón, se llama Germán Mora. Ese hombre tiene un toque especial, tiene un carisma especial para poder plasmar en su obra esas miradas y esos turbantes que envuelven su obra. Sí, no puedo quedarme atrás sin decir que Germán Mora, aparte de que nos recuerda la belleza de la afrocaribeño que tenemos acá en este momento, pues lógicamente que la pintura de él nos recuerda también que
hay esencia de belleza en lo que uno puede hacer, no solo, solo con el diseño, sino con el diseño personal. Esa persona que es Germán Mora, pues la manifiesta en cada pintura. Y recalco, vuelvo a decir, es un llamado de honorio, pero sinceramente voy a recalcar sus palabras. La belleza y esos ojos que él cumple en cada pintura, esos turbantes. Entiendo la belleza, pero quiero entenderlo más. Muchas gracias al pintor Honorio Cabraca, al pintor William Durán, y nuestro reconocimiento a Germán Mora, que es el otro pintor que hemos mencionado, a don Johnny Fung Acón, el empresario presidente del Grupo Corporativo del Sol, que patrocinó la publicación de un libro con las obras de ellos dos. Gracias a Diego Blanco, a Fred Bolaños, gracias a las personas que nos acompañan, a don Santiago Porras, que escribió un libro, un artículo sobre este libro nuestro de los pintores de Limón. Gracias a usted, gracias por acompañarnos, y emprendedores, que pasen muy bien. Hace 12 años, Humberto Madrigal Brenes inició con un sueño en un lugar que era algo así como 3 metros por 3 metros. Quería tener un lugar que fuera una galería de arte, un centro de cultura, una cafetería, un restaurante, un espacio para las tertulias. Y este es un lugar único en Guápiles, en Pocosí. Está específicamente en Suerre, se llama Remembranzas, y es producto de la inquietud por la historia, por la cultura, por el arte de Humberto Madrigal Brenes. Él es el propietario junto a su esposa y el gran promotor de Remembranzas. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Camilo. ¿Cómo fue que nació Remembranzas? Justo nació el 18 de diciembre de 1998, a las 6 de la tarde. Eso lo digo siempre porque para mí Remembranzas ha sido como un hijo que no podría olvidar el momento en que nació. Y nació precisamente hace 12 años con el objetivo de dar a conocer un poquito a través de un negocio comercial, un poquito la cultura. Yo digo un poquito porque inició precisamente muy pequeño, como usted lo decía, Camilo, eran 4 mesas en un espacio muy reducido, pero siempre pensando en crecer y con un gran sueño de tener un centro cultural donde pudiera reunir a través de la música, a través de la comida, a través de antigüedades, rescatar esa identidad que cada pueblo tiene. A mí me parece que usted es un gran emprendedor porque este negocio no está ni siquiera en un centro urbano, no está en Guápiles, no está en Limón, no está en Grecia, ni está en San Ramón, para hablar de centros urbanos rurales, no está en Liberia. Está en un pueblo, en un pueblo en el que usted creció, y es importante ver cómo la cultura puede tener un espacio incluso en un pueblo pequeño, que está a varios kilómetros de una ciudad mediana, y cómo usted ha podido convertir este espacio en un lugar para reunir artistas y para que la gente de las comunidades aledañas conozca a artistas costarricenses que de lo contrario jamás pasarían por aquí. Camilo, yo amo sobre todas las cosas este país. Yo me siento muy orgulloso de ser tico. Me siento orgulloso de ser guapileño, pero súper más orgulloso de ser suerreño. Este pueblo se llama Suerre, yo nací hace 47 años en este pueblo, y hace 12 años cuando dije que iba a abrir un negocio de interés cultural, la gente me decía, es imposible, los restaurantes o centros comerciales en Guapiles abren y cierran. En la pista que estaba recién abierta, bueno, estamos hablando que tenía 8 años la autopista Guápiles a San José,
tenía, abrían, se dio el boom de todos los negocios que abrían y cerraban, abrían y cerraban, porque no era lo que la gente pensaba, realmente no era lo que, comercialmente no era tan rentable. Yo nunca pensé que Remembranza fuera un negocio tan rentable, o sea, nunca lo pensé como una forma de vivir que me fuera a dar mucho dinero, sino para sobrevivir. Y ese objetivo, la gente me decía, cuando yo pensaba en eso, y la gente me decía, usted va a abrir un restaurante en Suerre, a 2 kilómetros de la pista, sobre la montaña prácticamente. Y yo me dice, es imposible. La gente me decía, es no le va a pegar, o sea, no funciona. Le decían que estaba loco. Estaba loco. Entonces yo decía, bueno, yo siempre he creído en lo que yo hago. Es importante creer en lo que uno piensa que es positivo, que va a funcionar. Y eso fue para mí mi gran apoyo, pensar en que tenía un objetivo que tenía que cumplir y que iba a perseverar. Y mi madre siempre me decía, quien persevera, vence. Y eso es importantísimo. Yo creo que hoy por hoy, después de 12 años, estamos todavía cosechando frutos. Y la verdad que me siento muy orgulloso de tener no solamente un restaurante, sino un centro cultural. ¿Quiénes han pasado por aquí? Artistas nacionales. Mire, muchos personajes. Y yo quiero también recalcar algo muy importante. La gente a veces dice que piensan que es un lugar muy clasista. No, han pasado humildes campesinos a tomarse un café con un machete en la cintura y su sombrerito de lona, que yo me siento tan orgulloso de ver una persona de esas humildes llegar a un restaurante que yo le llamo mi chinamito también, porque es un negocio pequeño que sigue siendo sencillo, humilde, y que recibimos a toda la gente humilde de mi pueblo y no de mi pueblo, porque yo creo que tiene un valor la persona, como humanos, siempre y cuando haya un nivel cultural dentro de ese ser que nos visite. Entonces yo siempre he creído que la persona que tenga, que valore todo ese tipo de cosas y que tenga un sentido cultural, pues bienvenido a Remembranzas. Y de ahí, partiendo de esa persona humilde, sencilla, campesina, con pies descalzos o botas de hule o sombrero de lona, de ahí para arriba hemos tenido la gran oportunidad y el gran orgullo de tener a muchos personajes. Recuerdo a Guadalupe Urbina aquí. Como artistas, podemos decir que Guadalupe Urbina, Aurelia Humberto Trejos, Vargas, Aurelia Trejos con Vinicio Cabal, el grupo Cantares, Luis Ángel Castro, Johnny Dixon, no sé, un montón de personajes más. Eso en el campo artístico y en el campo de personajes, no sé, tal vez políticos, Miguel Salguero, Lencho Salazar, una serie de personajes. Y tuvimos en el 97 la oportunidad de traer estuvo por acá también este gran premio Nobel de la Paz del 2006, Mohamed Yunus, el banquero de los pobres. Franklin Chan Díaz, pero a mí el Brujo Castro y un montón de amigos más que hemos tenido la gran oportunidad a presentarse. Claro, y la gran oportunidad de que Remembranzas haya sido un punto de encuentro para cultivar amigos. Aquí tenemos en cámaras algo que me parece que es muy simbólico y que sintetiza este lugar y su interés por la historia. Eso que está ahí es un armonio, y entiendo que este armonio era el armonio de la iglesia de Jiménez cuando usted nació. Así es, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo lo consiguió? Es una historia interesante, es una historia para conversar mucho rato, pero sin embargo vamos a resumir un poquito la historia de esto. Yo nací en el año 63 a las 12 del día. Mi madre siempre me contaba había nacido cerca de la iglesia de Jiménez, a escasos 25 metros de la iglesia de Jiménez. Había una comadrona o una partera, esa señora. Yo no nací en un hospital, y con mucha honra, con mucho orgullo digo, nací en una casa. A las 12 del día se tocaba el Ángelus, siempre a las 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Mi nombre completo es Ángel Humberto Madrigal Brenes. Entonces mi mamá dice que ella tenía mi primer nombre, que era Humberto,
no sabía qué ponerme como primer nombre o segundo nombre. Cuando yo estaba naciendo, a las 12 del día escuchó el Angelus y lo tocaban en este armonio, en Jiménez. Entonces se inspiró en el Angelus y me puso Ángel Humberto. Y con mucho, me siento muy orgulloso de llevar ese nombre. Y mi madre siempre me contaba esa historia y luego me lo ratificó el don Beto Chávez, que era Beto Sacristán, se le conoce en Jiménez. Era el sacristán. Era el sacristán el que tocaba el armonio en esas tres horas. Entonces, un día que llegó por acá, me hacía un comentario y me dio toda la versión. Efectivamente, él tocaba el Angelus en ese momento cuando yo nacía. Entonces, para mí, este aparato que se llama armonio, que se utilizaba mucho en las iglesias, para mí es una... me siento muy orgulloso de tener un instrumento de estos acá, aunque ya no funciona, pero tiene un gran sentido para mí. Aprovecho que veo una cámara antigua detrás suyo y otra cámara antigua detrás mío, detrás de mí, para recordar también un gran trabajo que ha hecho usted rescatando las fotos más antiguas de Guápiles y de toda la zona atlántica, con una gran visión a través de la dignificación de un gran hombre que fue el primer y es el primer fotógrafo de Guápiles, que además es un gran amigo suyo. Don Claudio Cruz, un nombre que repercute en la mente de toda aquella gente de hace 50 años que conoció a don Claudio Cruz y que gracias a Dios lo tenemos todavía con 81 años y lo tenemos acá en Guápiles y que me honra mucho tenerlo como amigo. La exposición que tenemos acá permanente de fotografías históricas de Guápiles se debe a don Claudio. La cámara que usted mencionaba, que está detrás de mi persona, esa cámara es una Speed Graphic que tiene 130 años. En aquel tiempo estamos hablando de que tenía 80 años y que era una cámara que fue la que con la que sacó todas las fotografías, tomó todas estas fotografías y que hoy por hoy él la tiene como un gran tesoro y ese tesoro pues la prestó, no es mía, es de don Claudio Cruz. Y esa cámara él la aprecia muchísimo, como aprecia todos los negativos que él tiene. Humberto, ¿y cómo ha hecho para conseguir, por ejemplo, aquí todas las mesas donde uno puede comer, son bases de máquinas de coser? ¿Dónde consiguió todas esas bases de máquinas de coser antiguas? Hay una cosa importante, Camilo, cuando uno lleva esa pasión por el rescate de esa identidad, de esas raíces, yo le puedo decir a usted, y siempre se lo digo a mis amigos que me hacen la misma pregunta, desde muy niño, he admirado ese pasado. Entonces, siempre coleccioné. Recuerdo que cuando construía en la calle Suerre, en un tractor, en un viejo tractor que pasaban, y esto es una zona, toda esta es una zona indígena, entonces aparecían los tiestos que llamamos, las ollitas, los jarroncitos y eso quebrados. Yo los recolectaba y para mí era un misterio increíble, ¿verdad? Saber que cuántos 500 o 1000 años tenía eso. Eso más de nuestra era, coleccionaba también todo lo que eran, cualquier cosa que tuviera un interés histórico para mí era interesante. Cuando ya tenía unos 15 años, le digo que comencé a coleccionar eso, y la primera máquina, la primer pie de máquina que yo coleccioné fue el de mi madre, que por ahí lo tengo, es una New Home, sin afán publicitario, porque yo creo que ya no existen. La New Home era, ahí la tengo como una reliquia para mí, importantísima, como tengo esto del armonio. Aquí hay cientos de bases de máquinas de coser viejas, hay cientos de molinos de maíz pequeñitos que sirven de servilleteros, hay una gran cantidad de planchas de carbón, acetatos, tocadiscos, acetatos, ollas antiguas, máquinas de escribir muy antiguas, hay radios muy antiguos. Pero hay otra cosa que lo hace usted un gran emprendedor, no solo todo esto, el rescate de los sacos de cabuya con los que se exportaba el café nuestro, la gran cantidad de chunches, la rocola que funciona, el tocadiscos que funciona, no solo el afán de coleccionar, también el afán por crecer, porque este negocio ha tenido como unas 30 o 40 ampliaciones, yo he vivido eso. Bueno, ha ido poco a poco usted. En 12 años
comenzar con 4 mesas y terminar, bueno, terminar no, seguimos creciendo no en infraestructura, sino en amigos y en gente que nos visita. Pero eran 4 mesas. Eso es crecer, eran 4 mesas. Hoy por hoy tenemos 25 mesas que están en función de este restaurante. Yo digo restaurante centro cultural. Siempre me encanta darle ese calificativo de centro cultural, no solamente un restaurante. Y eso ha sido como una... Ha sido un proceso de 12 años de ir creciendo y que gracias a, yo siempre he dicho, nuestra razón de ser son nuestros amigos, porque nuestros amigos son los que nos han dado la oportunidad de crecer, nuestros clientes, la gente que nos visitan día con día, y en 12 años pues hemos tenido la oportunidad de ir creciendo poco a poco. Yo creo que eso es lo que yo quiero sinceramente agradecerle a toda esta gente que nos han dado el apoyo. Y que próximamente tenemos un evento interesante también y que nos han dado el apoyo inclusive la empresa privada para llevar a cabo eventos como este. Este es un gran centro cultural, nació y creció poco a poco. La empresa privada de Guápiles, de Pocosí, de Guásimo, de Siquirres le ha ayudado. La Universidad Earth ha sido una aliada fundamental para que crezca. Está en Pocosí, está a unos cuantos kilómetros de Guápiles, en el distrito de Jiménez de Pocosí, en Suerre. Esto es 2 kilómetros al sur de la carretera que va hacia Limón, a la altura de la entrada de Jiménez, 2 kilómetros al sur. El teléfono es 2763-8219. 2763-8219. Aquí hay una gran cantidad de antigüedades, máquinas de coser, máquinas de escribir, planchas, molinos, fotos antiguas, tocadiscos, rocolas, bases de máquinas de coser. Y también hay obras de arte. Esta es una obra de un gran pintor que es de Naranjo, pero ya tiene muchos años de vivir en la zona, que es Edwin Chubi Barrientos. Y también ahora hay un rincón orgánico, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una iniciativa nueva. Muchas felicidades, Humberto, y ojalá que este negocio crezca muchísimo más y que usted siga dando un gran aporte a través de la organización de peñas culturales y tertulias desde aquí para toda la zona. Gracias a usted, Camilo. Tenemos ahora un documental realizado por Diego Blanco sobre una asociación solidarista que tiene una planta procesadora de quesos junto a 12 productores de Santa Cruz de Turrialba, que está vendiendo 100 mil kilos de queso, usted escuchó bien, 100 mil kilos de queso al año en supermercados Jumbo y Perimercados. Y bueno, tiene una serie de proyectos muy especiales, por eso hicimos este reportaje con el que concluye este programa de hoy. Ojalá que lo disfrute, ojalá que continúe con nosotros y que esté muy bien. Yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en universidades privadas. Estudié periodismo en una universidad privada, relaciones públicas, publicidad y psicología. Siempre en universidades privadas porque siempre me ha tocado trabajar y estudiar. No podía estudiar sin trabajar, tenía que trabajar. Las universidades privadas representan, atienden el 63% de todo el estudiantado de educación superior en nuestro país. Hay 50 universidades privadas, hay 38 universidades privadas que conjuntan la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica, UNIRE, donde estudia el 95% de la gente que estudia en universidades privadas. ¿Cómo nació UNIRE? ¿Qué significa UNIRE? Ese es el tema de este Emprendedores. Thank you.
Estamos con el licenciado Albán Bonilla, quien es el director ejecutivo de UNIRE. Vamos a hablar del impacto de las universidades privadas en el país. ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas estudian en las universidades privadas? ¿Qué significa para el desarrollo de Costa Rica las universidades privadas? Yo me siento muy cómodo con este tema porque yo estudié varias carreras, pero únicamente en universidades privadas. Periodismo en una universidad privada, relaciones públicas y publicidad en esa universidad privada y psicología. Nunca he podido estudiar en una universidad pública. Las universidades públicas no se hicieron para estudiantes que tengan que estudiar y trabajar. Y yo trabajo desde que salí del colegio y he trabajado y estudiado siempre. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, don Albán. Muchas gracias, don Camilo, por la invitación. Estamos a su orden para lo que desee. Primero que todo, ¿cómo nació la unidad de rectores de las universidades privadas de Costa Rica y para qué existe? Bueno, la unidad de rectores de universidades privadas de Costa Rica tiene aproximadamente 15, 16 años de existir. Primero existió como una asociación de hecho. En aquella se organizaron diferentes universidades con el propósito de desarrollar diferentes actividades en representación del sector universitario privado. Posteriormente, que empezaron a operar de hecho, se dieron cuenta que era necesario formalizar la relación y el 17 de noviembre de 1998 se constituyeron como asociación. Desde esa época para acá ha venido operando, se ha venido fortaleciendo, ha venido desarrollando diferentes etapas. Hace aproximadamente 5 años y medio constituyeron la dirección ejecutiva y ellos tuvieron a bien confiarme, la verdad. ¿Eso tiene usted de trabajar en UNIRE? Eso tengo yo de trabajar en UNIRE. Uh-huh. ¿Cuántas universidades privadas hay en el país? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas estudian en esas universidades? ¿Y cuál es el porcentaje? Porque me parece que hay un mito, se cree que es más grande el porcentaje de estudiantes universitarios de universidades públicas y ya las universidades privadas superan por mucho la cantidad de estudiantes de universidades públicas. ¿Dónde están? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuál es el impacto que tienen en el mundo académico del país? Bueno, hay que señalar que en términos reales lo que hay en este país son 50 universidades privadas. Hay 59 universidades, veamos el universo completo, ¿verdad? Hay 59 universidades en Costa Rica, de las cuales son 50 privadas, 5 públicas y 4 internacionales. 5 públicas que son Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico y la nueva universidad. Y la Técnica Nacional. Técnica Nacional, 5. Claro. 4 internacionales. Sí, bueno, cuando yo me refiero a internacionales, no me refiero a universidades que tienen vínculos internacionales, porque entre las privadas, la ERT, la Universidad para la Paz, el ICA. El ICA CATIE. ¿Y el CATIE? El CATIE y ¿cómo se llama? El INCAE. Y el INCAE, ajá. Que son centros de educación internacionales, superior. ¿No? Internacionales. Ajá. Y hay 50 privadas. Hay 50 privadas, de las cuales hay 38 afiliadas a UNIRE. ¿Verdad? Ahora, esa proporción, digamos, de universidades que están afiliadas a UNIRE no corresponde exactamente, digamos, a lo que podría ser la proporción estudiantil. Porque de las 38 universidades afiliadas a UNIRE, son las 38 más grandes, que representan el 95% de la población estudiantil universitaria privada. Uh-huh. El dato de la población estudiantil, bueno, aparte de que es un dato oscilante, es decir, varía incluso de semestre a semestre, ¿verdad? No es sencillo establecer en el caso de las universidades privadas. En un conteo que hicimos nosotros recientemente, solo las universidades que están en UNIRE representan una matrícula de 128 mil estudiantes. Eso significa que más o menos
debemos andar en unos 132,000 estudiantes de las universidades privadas. Mientras tanto, ¿cuántos estudiantes tienen las universidades públicas? Andan alrededor de los 80,000, ¿verdad? Uh-huh. La proporción que suele manejarse es que... 60-40. No, 63-37. 63% en universidades privadas. Sí, y 37 bueno. En pública, ¿verdad? Eso coincide con las estadísticas, por ejemplo, de graduación. Andan por esos niveles, ¿verdad? Uno puede ver esa, por lo menos las estadísticas de graduación, las puede ver en el reciente informe del estado de la educación, sí. que es revelador en ese sentido. ¿De qué manera el país ha visto una evolución de las universidades privadas desde que existía un estigma contra ellas hasta ahora, que la realidad rebasa cualquier explicación? El 63% de los estudiantes universitarios prefieren la universidad privada. Sí, lógicamente todo fenómeno, todo nuevo proyecto, toda nueva institución, cuando nace, pues no nace acabada, tiene que empezar a posesionarse. La primera universidad privada se constituyó en Costa Rica hace 35 años, que fue la UACA, ¿verdad? Y a partir de ahí se han ido constituyendo otras universidades con altibajos. Lógicamente siempre hay recelos, siempre hay prejuicios, prejuicios en uno u otro sentido, ¿verdad? Que hacen que a veces se cometa lo que aquí en UNIRE consideramos que es un error de análisis elemental, y es que las meten a todas en el mismo saco, ¿verdad? Y por alguna razón, cuando alguna comete algún error o cuando alguna no hace las cosas bien, piensan, universalizan, ¿verdad? Y a mí me parece que eso no es serio. Hay que decirlo, en las universidades privadas hay gente que hace las cosas bien, hay gente y también hay gente que está tratando de hacerlas bien, pero que no lo ha logrado. Igual podríamos decir lo que hemos pasado por las universidades públicas, que hay gente excelente, pero también hay alguna que no hace las cosas bien. En ese sentido, el sector privado se ha ido posesionando, ¿verdad? En diferentes niveles, en diferentes mercados, ¿verdad? Con diferentes formas de inserción, tanto en cuanto a la oferta académica como en cuanto a la calidad y cantidad de profesionales que ha ido produciendo. Ahora, en cuanto a oferta académica y calidad de profesionales, calidad educativa, entonces calidad académica, existe en el país toda una serie de lineamientos, hay todo un trabajo sistémico, metódico, que hace que las universidades tengan que ofrecer una calidad, ¿verdad? Porque también mucho de lo que se ha dicho en el pasado tenía que ver con la calidad. Bueno, ustedes también deben seguir ciertos requisitos, requerimientos que hacen que haya garantía de la calidad de la educación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando una universidad inicia, cuando quiere iniciar nuevas carreras, ¿de qué manera existe todo un procedimiento público, estatal, académico, que favorece la estandarización de la calidad? Vean, hay una serie de mecanismos y a veces no se conoce cuáles son los tamices por los cuales las universidades privadas tienen que pasar. Hay que recordar que en el país no hay un sistema universitario, sino que por un lado están las universidades públicas que están, digámoslo así, coordinadas por el CONARE, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado están las universidades privadas que, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución, deben ser inspeccionadas por el Consejo, el CONESUP. Consejo Superior de Educación Superior Privada, uh-huh. ¿Verdad? Y para que una carrera sea aprobada, para que una universidad sea aprobada,
para que una ampliación de infraestructura sea aprobada, pasa por una serie de filtros, ¿verdad? En cuanto al diseño curricular, en cuanto a la calidad de los profesores, en cuanto a infraestructura, ¿verdad? En cuanto a salud ocupacional, en cuanto a requisitos de cumplimiento de la ley 7600 para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y hay que señalar lo siguiente. En Costa Rica, la aprobación de carreras, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, se rige por un instrumento que se llama nomenclatura de grados y títulos. Esa nomenclatura es un instrumento que fue diseñado por el CONARE y que fue homologado por el CONESUB. El CONESUB lo adoptó como propio y todas las carreras tienen que adecuarse al creditaje, a la estructura, a la nomenclatura de ese instrumento, ¿verdad? De tal manera que tienen que cumplir los mismos requisitos. Todo el ordenamiento curricular también. Tiene que cumplir exactamente los mismos requisitos. A veces hay una queja de que los graduados de las universidades privadas salen mucho más rápido. Bueno, yo tengo una explicación empírica. Dígame. Los graduados de universidades privadas salimos más rápido porque existe menos espacio entre un curso y el otro. Uh-huh. Es decir, si usted compara una universidad como la Universidad Latina, donde yo estudié e imparto lecciones, con la Universidad de Costa Rica, y compara el tiempo real de estudio, el tiempo real de un cuatrimestre de una universidad privada versus un semestre de una universidad pública es muy similar, pero la universidad privada lo parte en tres y entonces maximiza lo que los estudiantes están en clases. Para decirlo en cortito, no pierden tiempo. Y en las universidades estatales sí pierden tiempo. Sí, ¿esa es una explicación o no? Sí, claro. Las universidades privadas, por ejemplo, empezaron a trabajar el 7 de enero. ¿Verdad? Y en ese sentido... ¿Y las públicas? Depende. Por ejemplo, yo tengo una hija en una universidad pública que entró a trabajar el 7 de marzo. ¿Verdad? Dos meses después. Claro, cuando... Ahí está mi explicación de que el cuatrimestre y el semestre se homologan. Ahí sí, están. Claro, porque de acuerdo con el CONESUB, el ciclo lectivo debe tener un mínimo de 15 semanas. ¿Verdad? Y eso es acorde con la nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al trabajar con cuatrimestres de 15 semanas durante 3 cuatrimestres al año, entonces eso acorta el tiempo de salida en medio año versus la universidad pública. Un cuatrimestre más por año, ¿verdad? Un cuatrimestre más por año. De tal manera que los estudiantes de universidades privadas lo que tienen a lo largo del año son 2 semanas entre cuatrimestre, incluido el fin de año. Quiere decir que tienen 45 semanas de clases. Exactamente. ¿Verdad? Y las otras semanas se distribuyen entre el momento en que termina los exámenes extraordinarios y a la semana siguiente la matrícula y a la semana siguiente empiezan las lecciones de nuevo. Y eso es fundamental además porque entonces la gente puede salir más joven a trabajar o puede ascender en su trabajo con una edad inferior. Porque el otro problema es que en las universidades públicas hay mucha gente que no puede estudiar y trabajar. Yo nunca pude acceder a una universidad pública porque tenía que trabajar y no había facilidad para que yo pudiera estudiar y trabajar. Las universidades privadas, en cambio, ofrecen un montón de opciones para que uno estudie y trabaje. Sí, hay en las encuestas que se han hecho, se le pregunta a los estudiantes por qué prefieren las universidades privadas y las respuestas son variadas, ¿verdad? Una de ellas son los horarios. Es decir, las universidades privadas fundamentalmente funcionan después de las 5 de la tarde. Digo fundamentalmente porque es evidente que hay sectores en donde eso no es posible, ¿verdad? En las carreras como la carrera de salud, las ingenierías, etcétera, en esos sectores no es posible trabajar después de las 5 de la tarde. Pero en el resto de los sectores, que son la mayoría,
trabajan después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque en el sector privado predomina el trabajador que estudia. Entonces, la única manera de poder hacerlo es o estudiando después de las 5 de la tarde o estudiando sábados o domingos. El trabajador que estudia, el estudiante que trabaja. Exactamente. Entonces, esa posibilidad de horarios hace que atraiga a toda una población que de otra manera no podría estudiar. Me decía a mí un rector, una vez que discutíamos este tema, incluso en disciplinas como administración de empresas, que es una de las carreras que más atrae junto con derecho y otras, le decía yo, mira, pero ¿por qué no abrirse cursos durante el día? Ahí debe haber un mercado. Y me decía, mira, yo he abierto cursos en las mañanas y en las tardes y tengo que cerrarlos, porque la gente que me viene, toda se me matricula después de las 5 de la tarde, porque la inmensa mayoría es gente que trabaja. Lo mismo podríamos decir en cuanto a la oferta académica, que hay carreras que se ofrecen en las universidades privadas que por alguna razón todavía no se están ofreciendo en las universidades públicas, la posibilidad de insertarse más rápidamente en el mercado es otro elemento que atrae. Y hay una migración de universidad pública a universidad privada por diferentes motivos, porque a veces sucede que hay estudiantes que logran ganar el examen de admisión, pero no logran ganar el examen para entrar a carrera. Entonces quedan ahí, como me decía a mí un especialista, como hibernando, ¿verdad? Y llega el momento que se dan cuenta de que la única manera de convertirse en profesionales es trasladándose a la universidad privada. Me decía un encuestador, no sé de dónde, un encuestador de la Universidad de Costa Rica, que eso era alrededor del 46% del ingreso de personas que ingresan habiendo ganado el examen de admisión. No sé de dónde ha sacado el dato, pero lo que sí es cierto es que hay una migración importante de la universidad pública a la universidad privada. A la luz de lo que dicen las estadísticas de educación, a la luz del estudio de la educación, por ejemplo, el estudio del estado de la educación, ¿cuán importante es la educación privada para levantar la cantidad de profesionales? ¿De qué manera las universidades privadas garantizan, facilitan, promueven mejor el hecho de que un estudiante se egrese y se gradúe versus una universidad pública? Bueno, la universidad privada es, igual que la pública, es creadora de oportunidades. Es decir, aquí hay un mínimo de 130 mil personas que de otra forma no estudiaría, ¿verdad? O serían, lo que es más grave, serían personas con un bachillerato de enseñanza media que estarían frustradas, porque al fin y al cabo un bachillerato de enseñanza media sin darle seguimiento no conduce a mayores oportunidades. Entonces, en ese sentido, hay una gran cantidad de profesionales en las más diversas ciencias que, de no haber existido la universidad privada, sencillamente no hubieran tenido oportunidad. Y es que el Estado no los puede absorber, ¿verdad? El Estado no los puede absorber. El Estado no puede más de lo que puede. Sí, es decir, si las universidades públicas pudieran absorber toda la demanda, probablemente las universidades privadas se quedarían sin estudiantes. Desde luego que tendrían que modificarse ciertas cosas como horario. Pero eso no es posible en las condiciones actuales. Eso no es posible en las condiciones actuales. Pierde uno un montón de tiempo, sale uno muchos años después y además no puede uno trabajar. Y la realidad del país es que la mayor parte de la gente tiene que trabajar para estudiar. Así es. No puede separar una cosa de la otra. No, así es. El trabajo
estratégico que ustedes realizan por el sector? Bueno, UNIRE desarrolla una gran cantidad de actividades y se ha ido posicionando en este país. UNIRE, hay que tener en cuenta que es un órgano de representación. El otro día me preguntaba un rector que estaba ingresando acá a la organización que si UNIRE era una cámara, ¿verdad? Y yo le dije, mire, señor rector, esa discusión se ha dado aquí y se llegó a la conclusión de que no solo no es, sino que no debe convertirse. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara, digamos, y una unidad de rectores? Y una unidad de rectores. Que si UNIRE fuera una cámara, sería una asociación de dueños, en donde privaría, digamos, el objetivo económico. El negocio. Lo lucrativo. UNIRE es una asociación de rectores, en donde lo que priva es el elemento académico. Entonces, en ese sentido, UNIRE es un órgano que tiene dentro de sus propósitos precisamente el tema de la calidad. Esto ha pasado por, digamos, por diferentes etapas y por diferentes proyectos y por diferentes acciones, ¿verdad? Es decir, UNIRE negocia convenios, ¿verdad?, que tienen fines académicos. Por ejemplo, en este momento, ahora, antes de esta entrevista, estaba trabajando yo en una negociación de un convenio que estamos llevando a cabo con una empresa norteamericana para la adquisición de bibliotecas electrónicas, de paquetes, la empresa EBSCO, ¿verdad?, que ya le da servicio a universidades públicas y a algunas universidades privadas. Vamos a negociar. Y se negocia en conjunto. Exacto, claro, estamos negociando ¿cómo se llama?, tarifas corporativas para que la mayor cantidad de universidades tengan acceso a este tipo de base de datos. Nosotros desarrollamos actividades, por ejemplo, en torno a la acreditación. Acabamos de, bueno, está finalizando un curso que convinimos con SINAES para que los encargados de la calidad de las universidades privadas fueran preparando sus universidades con miras a la autoevaluación y a la acreditación. En un determinado momento, UNIRE tuvo una agencia de acreditación propia, Supricore, que operó más o menos durante 10 años, pero a raíz de los cambios que tuvo la ley del SINAES, entonces la Asamblea de UNIRE optó por instar a las universidades privadas que se adhirieran al SINAES, y ya una buena cantidad de universidades están adhiriendo. Y de todos modos, desde el inicio mismo de SINAES ya había universidades incorporadas y han estado acreditando. Igualmente, hemos desarrollado actividades conjuntas, universidades públicas y universidades privadas, sobre el tema de las experiencias de acreditación. En cuanto a las relaciones, digamos, que hemos logrado mantener con las universidades públicas, y que han permitido, digamos, un proceso de acercamiento en torno al tema de la calidad, son los encuentros que hemos tenido de rectores de universidades públicas y privadas. El CONARE tuvo, a mí me parece que ¿Y son confrontativos esos encuentros? No, es que a eso iba. Hay ese tipo de relaciones, digamos, ha pasado por dos etapas, ¿verdad? Una primera etapa de recelo, de prejuicio, entre dos sectores que por alguna razón no congeniaban, pero en agosto del 2008 el CONARE convocó al primer encuentro de rectores, en donde asistieron los cuatro rectores de las universidades públicas y los rectores de las universidades privadas. Y ahí ellos invitaron a unos conferencistas, si mal no recuerdo, españoles, que les hablaran precisamente del tema de la calidad. Ese fue, digamos, un encuentro que podríamos llamar de deshielo, ¿verdad? Porque nada más se juntaron todos los rectores, había un conferencista, consistió en eso.
Pero eso permitió dar un paso adelante, porque al año siguiente, el 9 de junio del 2009, entonces UNIRE, haciendo un acto de reciprocidad, le propuso al CONARE hacer el segundo encuentro de rectores, y lo hicimos acá en el Hotel La Aurora. En esa oportunidad invitamos a dos conferencistas, un conferencista de ASCUM, que es la Asociación de Universidades de Colombia, y un conferencista de la Asamblea Nacional de Rectores de Perú. ¿Por qué estos? Por una razón muy sencilla. Queríamos tener dos conferencistas que nos transmitieran la experiencia de países donde hay un único sistema de educación superior. En Colombia y en Perú, las universidades públicas y privadas están regidas por un único órgano, ¿verdad? En esa oportunidad se firmó una carta de compromisos que se ha venido ejecutando. Hace como tres meses se realizó, perdón, a finales del año pasado se realizó el tercer encuentro y se firmó una segunda carta de compromisos, y hay en ejecución una gran cantidad de proyectos conjuntos precisamente orientados al tema de la calidad. En ese tercer encuentro, las universidades públicas invitaron al doctor Claudio Rama, que precisamente nos vino a hablar sobre el tema de... Es un intelectual uruguayo que nos vino a hablar sobre el tema de la calidad, y ahí los rectores estuvieron discutiendo el tema de la calidad y compartiendo una serie de problemas comunes. Nos dimos cuenta que teníamos una serie de problemas comunes y que eventualmente se podía hacer mucho conjuntamente, desde luego respetando la especificidad de cada sector. Muchas gracias, don Albán Bonilla, por acompañarnos en este primer espacio de muchos que vamos a tener para hablar de UNIRE, para hablar de universidades privadas. Vamos a hacer también aquí un recuento de la historia de las universidades privadas, de los pioneros de la educación superior privada en el país, y también de las figuras que han marcado historia en la educación privada de Costa Rica, la educación superior privada de Costa Rica. Muchas gracias, Camilo, por la invitación, y estamos a la orden. Gracias a usted por acompañarnos en Emprendedores. Dos palmareños están a punto de hacer historia con un producto natural que evita que las cosas se quemen. Ellos nos van a demostrar en este programa cómo lo hicieron y de qué manera el ser emprendedores puede cambiar también la historia de mucha gente gracias a la inventiva, a la imaginación, al esfuerzo de estas dos personas. Ellos, gracias a una ONG que se llama Yo Emprendedor, son los invitados especiales de este programa. Alexander Ramírez González está aquí con nosotros. Estamos junto a la casa en la que él creció con su familia, en la Chola de Santiago de Palmares. Él y don Alfonso Pacheco inventaron un producto que es una suma de cuatro elementos naturales que permite que un objeto esté protegido del fuego. Y van a hacer historia con ese producto. Bienvenido, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos a su programa. ¿Usted creció aquí? Efectivamente, este ha sido mis orígenes. ¿Entre cafetales y potreros? Sí. ¿Y a cuál escuela fue? A la escuela Presbítero Venancio Doña y Martínez, la de Santiago. Ah, ¿y fue al colegio? Estuve en dos ocasiones repitiendo el primero, pero no lo concluí. No lo concluyó. Era muy tímido para el ambiente de ese entonces. ¿Y no siguió estudiando? Seguí con bachillerato por madurez,
Y ahora me falta solo matemáticas para terminar el bachillerato. Ah, y usted tiene 38 años, entiendo. Efectivamente. ¿Qué ha hecho en la vida después de dejar de estudiar? ¿A qué se dedicó? Bueno, me he dedicado a lo que es participar en grupos de acción social, en beneficiar a las personas, ayudar a la comunidad y en trabajar en el café. ¿Cómo nació la idea de encontrar este producto que repele el fuego? Esto ocurrió un sábado por la mañana. Yo le pedí permiso a mi papá para ir a cortar un cañal que ya tenía como 5 años y se estaba deteriorando demasiado. Entonces, cuando lo estaba cortando, me costaba mucho hacerlo con un cuchillo. Entonces decidí quemarle la hoja para que fuera más fácil. Y al perder el control sobre el fuego, entonces hasta casi me chasparré un poco y sentí la motivación de buscar una solución a lo que son los incendios. O sea, que nació después de una torta. Exactamente. ¿Y cuánto quemó? Fue como 30 metros, si acaso, aproximadamente. Ah, bueno, qué dicha, qué dicha. ¿Cómo se encontró con don Alfonso? Bueno, después de esta experiencia comencé a investigar y a tratar de pedir ayuda para poder desarrollar y despegar el proyecto. Pedí a la escuela el apoyo con internet, pero me dijeron que ahí no tenían internet. Entonces llamé al Colegio de Palmares y me dijeron que contactara con don Alfonso, que era la persona idónea para el acceso al internet. Y conversando con él, él escuchó mi proyecto y de manera desinteresada y muy humanitaria me ofreció su apoyo. Y entonces yo le pedí que fuéramos socios en este proyecto. Ahora, ¿sus papás son agricultores? Efectivamente. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 hermanos varones y 2 muchachas. Sí. Cuando usted comentó esto en su casa, porque usted es soltero, ¿qué le dijeron? Bueno, ellos estaban interesados también. Le llamaba la atención cuando sí. Yo les presentaba los ensayos y ellos lo veían y decían, puede tener proyección. Pero yo seguí con la motivación que ellos me daban. Sí. Mi papá ¿Y no le han dicho en el camino que está loco buscando ese producto? No, vieras que más bien ellos me han apoyado bastante. Uh-huh. Sí, mis hermanos me han apoyado bastante. Mis papás también me han dado facilidades para poder desarrollar el proyecto. ¿Y qué pasó después de que se encontró con don Alfonso en el colegio? Bueno, don Alfonso ha brindado un gran aporte a este proyecto. Él ha hecho innovaciones al mismo proyecto. Le ha dado aportes importantes para llegar hasta, uh-huh. hasta aquí. Ha sido, si no fuera por don Alfonso, no podríamos estar aquí porque él ha sido una pieza fundamental en el alcance de este proyecto. Bien, ahora vamos a observar los experimentos. ¿Cómo empezó usted a experimentar? ¿Cómo empezó a combinar productos? Usted no lo puede decir aquí porque es un invento suyo, pero explíquenos un poco para entender, por favor. Claro, lo primero que tiene que hacer uno para desarrollar un proyecto es saber que hay un problema. Cuando ya uno tiene el problema, en este caso los incendios, empieza a analizar, como cuando se formatea una computadora que empieza a pasar una cantidad de información rápida, entonces empieza uno a mentalizar cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y ya tiene uno una solución aparente y entonces viene otra y desplaza esa ya más perfeccionada y luego viene otra y es una reacción en cadena hasta que llega el punto en el que ya uno tiene una elegida. Y cuando ya la tiene más pulida, entonces la lleva a cabo mediante el procedimiento científico. Vamos a observar sus experimentos. ¿Cuáles experimentos nos va a mostrar? Vamos ahora a observar cómo funciona con lo que es la materia celulosa, lo que son hojas de ciprés que tienen un alto grado de resinas que son muy combustibles, con madera, con papel, con tela, con espuma. Y con lo que es la adherencia en las paredes para lo que fuera los incendios forestales. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todo este trabajo que estamos observando ahora? 11 años. O sea, empezó la torta del incendio fue hace 11 años. Exactamente. En el año 2000. En el año 2000. Bien. ¿Y qué significa Yo Emprendedor? ¿Cómo ustedes se vincularon con esta ONG Yo Emprendedor? ¿Y qué ha significado el proceso con Yo Emprendedor, el seguimiento, el acompañamiento para ustedes? Bueno, de hecho don Alfonso y yo hemos tocado muchas puertas en este trayecto de tiempo y ya estábamos cansados, ya esto era lo último, si no lo logramos con ellos ya íbamos a desistir, íbamos a archivar el proyecto. Uh-huh.
Nos encontramos con Yo Emprendedor, vimos un programa y él, vimos la posibilidad, contactamos con Vivian, ella nos ayudó muchísimo, fue muy amable con nosotros y entonces sentimos la confianza para participar. Participamos con un proyecto en el 2009 que se llama Proyecto Interceptor. Este proyecto es funcional, pero no llegamos a la final. Sí, el proyecto con el que perdieron, que es un proyecto para jalar agua con un carro de bomberos, ¿verdad? Así es. Es un proyecto en el cual 5 bomberos a pie pueden transportar el equivalente a 5 o hasta 10 camiones, lo que transportarían de agua 5 camiones, por cualquier relieve topográfico, sin necesidad de equipo terrestre actual. Lo harían por potreros, cafetales, cañales, por peñascos. ¿Y cómo peñascos. Lo harían? Con un equipo ultraliviano, en este caso serían unas bombas, mangueras, en sistemas de relevos. Uh-huh. Pero lo innovador aquí sería el sistema de anclaje que tiene este equipo interceptor. Para mí lo increíble es cómo ustedes participan con ese proyecto, no llegan a la final y siguen adelante con otro proyecto, que es este otro proyecto que ustedes tenían o tienen. ¿Cómo les fue con este segundo proyecto? ¿Y de qué manera Yo Emprendedor cambió la historia del proyecto? Bueno, este segundo proyecto desde su inicio recibió una gran aceptación. Nosotros estamos sumamente agradecidos con Yo Emprendedor. Yo Emprendedor ha sido el eslabón que se necesitaba para poder despegar este proyecto. Si no hubiera sido por Yo Emprendedor, este proyecto hubiera fenecido, hubiera muerto. ¿Cómo se imagina usted este proyecto en el futuro? Yo lo veo ayudando mucho a lo que es la humanidad y a la flora y la fauna. Lo que es el planeta en sí, va a ayudar a disminuir el efecto invernadero porque los incendios forestales serían fácilmente controlables, al igual que los urbanos. Ahora, este proyecto de ustedes va a permitir que se repela el fuego tanto entonces en plantas, en plantaciones, como en habitaciones y en edificios en general. Él tiene tres funciones, de entre tantas que pueda tener. Son para el combate directo contra el fuego no tiene posibilidad de rivalidad ante él. En lo que es el preventivo, en lo que es la flora y la fauna, se puede aplicar en zonas, digámoslo, en bosques que vengan incendiándose, se puede aplicar. Desde el momento en el que se aplica, puede quedar defendiendo la zona hasta por 4 meses y medio a 5 meses. Cuando el fuego viene y ya está marcada esa zona, entonces él le impide el avance. Y también sirve como revestimiento. En las casas se puede aplicar como un revestimiento. Que es lo que vamos a ver también con estas imágenes. Claro. ¿Se siente usted un emprendedor? Gracias a Yo Emprendedor, ahora sí sé lo que es ser un emprendedor. ¿Qué siente cuando ve este proyecto ya así a las puertas de hacer historia? Se siente una gran satisfacción y se siente complacidos todos los esfuerzos que se han llevado hasta este momento. Muchas gracias, Alexander Ramírez González, por permitirnos estar aquí en La Chola de Santiago de Palmares. Es increíble cómo una persona surge así. Franklin Chang se quedó en física en el colegio, en La Salle, y está a punto de ganar el premio Nobel de física con el motor de plasma. Y Albert Einstein perdió cursos en lo que después hizo historia, en el colegio perdió cursos. Bien, aquí se juntaron una persona que se quedó 2 veces en primer año con una persona que tiene 6 profesiones y llevaron adelante este proyecto. Vamos a un corte y regresamos con don Alfonso Pacheco, el socio de Alexander Ramírez González, en este proyecto novedoso, maravilloso, que ha salido adelante gracias a una ONG que se llama Yo Emprendedor. Peruano que se llama Alfredo Bryce Echenique, que era un niño problemático, que en la escuela tenía muy mal rendimiento, hasta que se encontró con un profesor que encontró en él
a un gran inventor de historias y lo fue canalizando, lo fue potencializando, le dio libros y Alfredo Bryce Echenique dice que él no sería un gran escritor sin ese profesor. Bueno, yo creo que Alexander Ramírez González no habría llegado a este gran invento sin don Alfonso Pacheco Vargas, que es un profesor que tiene 6 profesiones y que fue quien lo recibió en un colegio en Palmares y lo orientó. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Alexander Ramírez González, aunque se quedó 2 veces en primer año y sacó el bachillerato por madurez, ya hace 7 años tenía un reconocimiento, tuvo un reconocimiento de la UNED en un banco de ideas y tiene 50 proyectos como este invento. Ahora, mientras conocíamos su galera, la troja de su casa aquí en la Chola de Santiago de Palmares, él me hablaba de esos 50 proyectos. ¿Quién es don Alfonso Pacheco Vargas y cómo pudo reconocer a ese emprendedor y ayudarle y ser también un emprendedor? Bienvenido. Usted es palmareño. Sí, señor, palmareño. Y nació aquí hace 55 años. Sí, señor. ¿Y estuvo aquí en la escuela? En la escuela del Rincón de Zaragoza, la escuela Pablo Alvarado. ¿En el colegio? El colegio estuve en 3 colegios diferentes, pero no fue porque me echaron, porque me portaba mal, ¿no? El primero era que quería ser sacerdote, me fui al Salesiano. Después me vine al Colegio de Palmares, que era el colegio de mi pueblo. Sí. Y por último me fui al Instituto Técnico de Desarrollo Profesional de Heredia, que quería estudiar dibujo técnico. Y usted tiene 6 profesiones. ¿Qué fue lo que estudió? Sí, señor. Bueno. ¿Dibujo técnico? Dibujo técnico, música, pintura, dibujo artístico. Electrónica. Electrónica, informática, docencia. Administración. Y usted trabaja en un colegio todavía en Palmares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en ese colegio? Sí, señor, yo trabajo en el colegio bilingüe de Palmares. Ahí soy coordinador de videoconferencia y de apoyo logístico. ¿Y cómo fue que se encontró con Alexander? ¿Qué vio en él? Bueno, Alexander llegó allá al colegio en busca de ayuda para el uso del recurso de internet para investigar. De ahí, pues, empezamos a conversar y como... Sí, yo también soy medio tortero, me gusta mucho investigar, me gusta... Pero usted no le voló fuego al cañal, ¿cómo era? No, así? Yo no le prendí fuego al cañal, eso sí. Y de ahí entonces empezamos a trabajar con esa idea y con otras ideas y ahí vamos experimentando constantemente. ¿En estos 11 años alguna vez sintieron que el proyecto no se iba a llevar a cabo? Bueno, a veces uno flaquea un poco. A veces uno siente que se le viene el mundo encima, que se hace difícil seguir adelante, pero ahí lo intentamos este año pasado, pues en 2010 a finales, con Yo Emprendedor y gracias a Dios. ¿Qué significó esta ONG Yo Emprendedor para ustedes? Es la motivación, o sea, ha sido el empuje, o sea, ha sido el motor de plasma que necesitábamos para salir adelante. O sea, creo que de aquí... Logrando este proyecto y consolidando este proyecto, vamos a seguir con otros proyectos más. ¿Qué significa este proyecto en su vida? Muy interesante, o sea, una motivación. Siempre, siempre he querido saber y saber y saber. O sea, yo desde chiquillo tuve problemas con la escuela, me costó mucho, pero cuando ya logré ubicarme... Siempre me convertí en un ratón de biblioteca. Siempre quise investigar, quise saber, quise luchar. Y dudar, cuestionarse. Cuestionar, dudar, todo. O sea, todo el tiempo, esa es mi profesión principal. Y, qué lindo. Y ha sido la motivación, ha sido como la culminación de este momento. Me imagino que después vendrán otras. Tantas dudas que dicen que usted quisiera estar en una feria de vocaciones porque todavía no ha encontrado, ¿verdad? Busca y no encuentra. Sí, me gusta todo. Sí. Entonces, quizás debería estar en una feria ocasional para ver qué realmente es lo que me gusta. Sí, ¿Qué piensa de Alexander Ramírez González, su compañero? De un gran emprendedor, una persona muy capaz, investigador. Él lucha constantemente. Me impacta cómo a personas como él y como usted y a Albert Einstein y a Franklin Chang les costaba, porque el sistema educativo le cierra las puertas a la gente emprendedora muchas veces, ¿verdad? Precisamente ayer conversaba
con unos funcionarios del Ministerio de Educación y de la Fundación Omar Dengo, y les decía exactamente eso. O sea, en los colegios se encuentra uno personas que están montadas, como montadas en un avión, acelerados, ya deseando despegar, pegados a la catapulta esperando que lo suelten. Sin embargo, hay un montón que viene brincando ahí adelante, y entonces ese avión no puede despegar porque tiene que esperar a los que van adelante brincando. Sí. No, debería también dársele la oportunidad, sí, a esas personas que despeguen, que vuelen. Yo también he estudiado muchas cosas y muchas las he dejado medio palo. Dejé medio palo un doctorado en educación, pero el director de ese doctorado era el director del Colegio La Salle cuando Franklin Chang se quedó. Y él tuvo que ayudarle a pasar de año. Y al año siguiente, Franklin Chang, en la plaza del Colegio La Salle, en la sabana, muy cerca de la sabana, hizo que un cohete, él con 15 o 16 años, se elevara como 50 metros y cayera. Tal vez sin la ayuda de ese educador, Franklin Chang no hubiera llegado tan lejos. ¿Hubiera podido llegar lejos ustedes sin Yo Emprendedor? Bueno, ya se nos estaba agotando las posibilidades, lo habíamos intentado de muchas formas. Y pienso que Yo Emprendedor vino a ser el combustible que nos ha motivado y que nos va a dejar salir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dio Yo Emprendedor? ¿Qué fue lo que hizo por ustedes? El hecho de haber ganado esa contienda nos motiva grandemente, o sea, nos llena de orgullo y nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias, don Alfonso Pacheco Vargas, y ojalá que aparezcan muchos Alexander Ramírez González en su camino, y que usted como educador y como hombre inquieto, lleno de dudas y de cuestionamientos, pueda inventar con Alexander y con otras personas muchas cosas más. Pues sería lo ideal. Muchas gracias a Yo Emprendedor por existir. Ahora vamos a hablar de Yo Emprendedor, porque todo esto no hubiera sido posible sin esta ONG. Por eso está aquí con nosotros también Vivian Arias de Yo Emprendedor, para que hablemos qué fue lo que hizo esta organización por estos grandes inventores, emprendedores, promotores, gente que hace historia. Es que de verdad este invento está a las puertas de hacer historia gracias a Yo Emprendedor. Por eso está Vivian Arias Gamboa con nosotros, que es coordinadora de Yo Emprendedor. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, Camilo. ¿Qué es Yo Emprendedor? Yo Emprendedor es una competencia de planes de negocio que recibe propuestas una vez al año. Al igual que el proyecto Escudo Protector, se reciben propuestas a través del sitio web yoemprendedor.net, y se les lleva por un proceso hasta que los emprendedores estén preparados para presentar a un panel de expertos, y después de ahí asignarles mentores o enviarlos a la red de ángeles inversionistas. ¿Qué es eso? Ángeles inversionistas. ¿Qué es lo que los ángeles inversionistas hacen con ellos? Los ángeles inversionistas son un grupo de personas, son empresarios exitosos que quieren apoyar a nuevos emprendedores a través de inversión. Nosotros les llamamos capital inteligente. ¿Por qué? Porque los inversionistas dan dinero, invierten en el proyecto, pero también invierten sus conocimientos, sus contactos, para que el emprendedor pueda desarrollar el proyecto. ¿Cómo se matriculan en ese concurso, en esa competencia anual, le decía, los emprendedores? El primer paso es inscribir el proyecto a través del sitio web yoemprendedor.net. Ahí lo primero que tienen que hacer es completar un resumen ejecutivo, y con eso quedan participando. Es solamente, la primera etapa es solamente decir cuál es su idea. En términos muy generales, nosotros siempre les decimos a los emprendedores, digan el qué, pero no el cómo. Nosotros sabemos que don Alexander tiene una sustancia que repele incendios, pero no sabemos cuál es el contenido de la sustancia. Entonces, él nos dijo, tengo una sustancia que ayuda a que no avancen los incendios. Nos pareció innovadora. La expusimos a varias personas y también les gustó la idea. Después de ahí, los preparamos para que hicieran un plan de negocios. Ellos desarrollaron el plan de negocios, les dimos una capacitación de cómo hacer el plan de negocios, y luego de esto presentaron a un panel de expertos. En el panel de expertos hay analistas financieros, hay asesores de la parte legal, de mercadeo, y también de áreas específicas como biotecnología, ingenieros químicos, etc.
Entonces, lo que hace este panel de expertos es dar retroalimentación a los proyectos de cómo debe mejorar su proyecto o por qué camino seguir. Después de aquí se seleccionan los tres proyectos ganadores. En el caso de la convocatoria 2010 fueron don Alexander y don Alfonso con el proyecto Escudo Protector. Y como parte del premio se les está dando asesoría financiera por parte de Fundación Mesoamérica. ¿Cuántos años tiene Yo Emprendedor de existir y cómo fue que nació? Yo Emprendedor tiene 3 años, llevamos 3 años en la convocatoria. Nació como parte de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo principal del programa del BID era crear la red de ángeles inversionistas. Esto se creó en el 2006. En el 2008 nos dimos cuenta que el flujo de proyectos que nos estaba llegando era muy poco. Entonces, necesitábamos tener más proyectos para poder presentarle a los inversionistas y es ahí donde nace Yo Emprendedor, para recibir las propuestas, pero también nos aliamos con una serie de instituciones que nos ayudan a asesorar a los emprendedores, que también son fuentes de emprendimiento. Aprovechemos en 2 minutos, hagamos un resumen de cómo ustedes le dieron seguimiento a este escudo. A este escudo protector, ¿cómo lo tomaron y cómo está ahora? ¿Y qué ha pasado en el camino? Ok, cuando ellos llegaron, tenían la idea muy clara, eso es algo admirable. Ellos venían con una idea clara de lo que tenían que hacer. Son verdaderos emprendedores, tienen la chispita del emprendedor. Sin embargo, tenían necesidades en la parte financiera, en la parte de cómo desarrollar el plan de negocios. Nosotros les ayudamos a desarrollar el plan de negocios. Ahorita tienen 3 analistas financieros que les están ayudando con la parte de finanzas y adicional a eso, por el componente de protección que deben tener ellos por el producto, ahora van a empezar un proceso de acompañamiento en la parte legal, para saber cómo manejar la parte de propiedad intelectual o protección del proyecto. Para comunicarse con usted y con Yo Emprendedor, ¿cuál es la página y los teléfonos? La página es www.yoemprendedor.net, el teléfono es 2201-8100. 2201-8100. Y ahí me pueden contactar a mí. ¿Qué significa para usted este trabajo? La verdad es sumamente recompensante ver cómo emprendedores como don Alfonso, don Alexander pueden desarrollar un proyecto, ver que llegan con una idea y la idea se transforma en una verdadera empresa, no tiene precio. Aparte de trabajar, estos son los trabajos que uno los hace más por gratitud, por recompensa propia que por el dinero. Muchas gracias, Vivian Arias Gamboa, coordinadora de Yo Emprendedor. Gracias a don Alfonso Pacheco Vargas y a don Alexander Ramírez González por este gran invento. A Fred Bolaños también en las cámaras, a Diego Blanco en la producción de este espacio, a Deiri Chávez que nos acompaña. Gracias a Canal 13, gracias al sistema de radio y televisión cultural. Gracias al señor presidente de Canal 13, Rodrigo Arias Camacho, que es quien firmó el premio para Alexander Ramírez González hace 7 años en la UNED. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien.